Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Tejiendo Bonito. En esta ocasión vamos a realizar un bonito llavero o también puede ser souvenir dependiendo la ocasión. Vamos a hacer una hermosa y muy linda y tierna abejita. Bueno, también si le agregamos un corazoncito nos sirve para San Valentín o para el Día de los Enamorados, ¿sí? Esa es una variación que le vamos a hacer al final y ustedes pueden usarlo o no, ¿sí? Bueno, en el terminado yo usé amarillo y negro, pero en este caso como no puedo grabar con color negro, vamos a usar este marrón oscurito, ¿sí? Para que ustedes puedan ver la toma acá cuando yo grabo, ¿sí? Bueno, no es mucho el material que vamos a usar, es bastante poquito, así que si tienen sobrantes, lo pueden utilizar. Voy a estar trabajando con un gancho de 3 milímetros, pero este hilo me sirve también a mí para usar con un gancho 2,5, ¿sí? Lo mido así, ven que me queda bien, no me sobra acá adelante mucho hilo, ni tampoco me sobra cabecita de gancho, ¿sí? Igualmente, esto también lo pueden ver si tienen dudas. Cuando hacen las dos o tres primeras vueltas, ahí nomás enseguida ven si los puntos quedan abiertos, si se ven huequitos entre punto y punto, quiere decir que el gancho es muy grande y deberían de bajar un numerito o medio numerito más, ¿sí? Bueno, un poco de relleno también utilizaremos. Y bueno, yo en este caso le coloqué perlas de las que se cosen, pero ustedes pueden colocar ojitos de seguridad, tal vez de un número 8 van a andar bien, o un número 6 si les gusta con ojitos más chiquitos. Podemos usar también un marcador de puntos, ya lo voy a dejar acá. Bueno, relleno, ya les mencioné, y una tijera para cortar las hebras. Bueno, vamos a comenzar por el color amarillo. Vamos a comenzar desde arriba de la cabecita hacia abajo, ¿sí? Sostenemos el extremo cortito, la puntita de la hebra hacia acá abajo, hacia adelante. Y con la otra parte vamos a hacer un giro completo sobre nuestro dedo, así. Formando así una X, lo llevo hacia atrás, ¿ven? Ahora lo sostengo y sostengo aquí también la puntita. Entro por la parte de aquí adelante, por debajo. Y por la parte de atrás, con el gancho, me traigo la hebra hacia adelante. Ahí. Hago una pequeña torsión y ya tomo la lazada y hago la primer cadenita, ¿sí? Aquí nuestro arito o anillo mágico ya queda formado y comenzamos a trabajar a través de este anillo, así, 6 medios puntos. Una vez que tengo los 6 puntos de la primera vuelta, voy a sostener acá y voy a jalar de la hebra cortita hasta ajustar. Ahí. Ingresando aquí en el primer punto. Ahí me traigo la hebra y trabajo el primer medio punto de la segunda vuelta, sería así. Y en el mismo lugar hago un segundo punto. Entonces, esto es el primer aumento, ¿sí? Hicimos dos puntos en el mismo lugar. Vamos a trabajar toda esta segunda vuelta haciendo lo mismo, ¿sí? Vamos a ir haciendo dos puntos sobre cada punto. Entonces, en la vuelta 1 teníamos 6 puntos y en la vuelta 2 nos van a quedar 12 puntos. Puntos bajos, medios puntos, como ustedes le llamen en donde, de donde ustedes sean, ¿sí? Ya tengo mis 12 puntos completos. Tengo la segunda vuelta completa y vamos a trabajar la tercera vuelta y trabajo acá el primer punto. Ahí tengo marcado ya el primer punto. En el que sigue también hago un punto y en el que sigue también. Serían tres puntos, ¿sí? Hacemos uno, dos, tres. Acá en estos puntos que siguen vamos a hacer tres aumentos seguidos, ¿sí? Tengo ya un aumento, dos aumentos, tres aumentos. Y ahora todo esto lo vamos a repetir en estos puntos que nos quedan acá, ¿sí? Vamos a hacer 1, 2, 3, serían los tres puntos. Y luego nos quedan tres puntos libres que acá vamos a trabajar un aumento, otro aumento y otro aumento, ¿sí? De esta manera nos quedan los aumentos hacia un lado y hacia el otro lado, ¿sí? Bueno, tenemos la vuelta 3 completa y tenemos 18 puntos. Vamos con la vuelta 4. Hacemos el primer punto. Les recomiendo sí que usen el marcador de puntos para no perderse. Ya tengo un punto. Dos. Tres. Tengo trabajado acá tres puntos. Y ahora hago un punto y un aumento. Así. Este punto
y este aumento lo repetimos dos veces más, en total serían tres veces, ¿sí? Vamos a hacer otra vez un punto y un aumento y nuevamente un punto y un aumento. Entonces tenemos 1, 2, 3, después tenemos un punto y un aumento, un punto y un aumento, un punto y un aumento. Tres veces sería esto. Ahora, en los puntos que nos restan, vamos a repetir todo desde el comienzo hasta acá. Trabajo el primer punto de la vuelta 5, coloco el marcador y en la vuelta 5 vamos a hacer simplemente un punto sobre cada punto. Quedamos nuevamente con 24 medios puntos. Voy a completar y nos vemos cuando termine. Tengo completa la vuelta 5 y tengo ya los 24 puntos, ¿sí? Ahora comenzamos a trabajar la vuelta 6 y ya trabajé el primer punto y le coloqué el marcador, así que tengo un punto y ahora hago dos más. Ahí. Tengo estos tres puntos que siempre se mantuvieron en todas las vueltas de aumento, ¿sí? Ahora vamos a hacer la secuencia de aumento. 1, 2, hacemos estos dos puntos y en el punto siguiente el aumento. Esta secuencia de aumento de dos puntos y un aumento lo repetimos dos veces más acá y acá. En total serían tres veces esto. 1, 2 y el aumento. Me queda una vez más. 1, 2 y el aumento. Bueno. Todo esto lo vamos a repetir acá en los puntos que nos quedan y el último aumento me va a quedar acá en el último punto, ¿sí? Vamos a hacer tres puntos y luego hacemos dos puntos y un aumento, repetido eso tres veces. Quedamos en nuestra quinta vuelta con 30, en nuestra sexta vuelta, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a quedar en nuestra vuelta número 6 con 30 puntos. Tengo completa mi vuelta número 6, tengo los 30 puntos y ahora vamos a hacer un punto sobre cada punto. Repitiendo estos 30 puntos, un total de 3 vueltas. Así que serían vuelta 7, vuelta 8 y vuelta 9, que van a tener 30 puntos, solamente haciendo un punto sobre cada punto. Así que todo esto no lo voy a grabar. Voy a avanzar. Ustedes también avancen y luego seguimos trabajando juntas con la vuelta número 10, que será vuelta de disminución. Tengo completa acá las 3 vueltas, 1, 2, 3, que no tienen aumento. Así que vamos ahora a trabajar nuestra vuelta número 10. Vamos a hacer tres puntos. Ahí tengo los tres puntos. Estos tres puntos, si ven, se mantuvieron en todas las vueltas de aumentos y ahora en estas vueltas de disminución también se van a mantener porque vamos a estar trabajando siempre sobre los laterales las modificaciones de aumento y disminución, ¿sí? Bueno, tengo estos tres puntos. Ahora hacemos la secuencia de disminución que será 1, 2 puntos y luego... Luego la disminución, tomando así por la hebra de adelante, un punto. El siguiente, ven, tengo los dos puntos montados en el gancho. Ahora paso la hebra así y trabajo el medio punto. Estos dos puntos y luego la disminución lo tenemos que hacer tres veces en total en esta parte, ¿sí? Ya tengo uno, vamos a hacerlo dos veces más. Entonces trabajamos así, tres puntos y luego hacemos tres veces la secuencia de disminución que es dos puntos y una disminución por tres veces sería, ¿sí? Bueno, todo esto lo vamos a volver a repetir en los puntos que nos restan. He quedado en esta vuelta con 24 puntos. Ahora, quito marcador, vamos por la vuelta 11 y vamos a hacer estos tres puntos, los tres primeros puntos, hacemos ahí, tres. Ahora la secuencia de disminución que va a ser un punto y una disminución. Repetido esto tres veces, ¿sí? Hacemos otra vez un punto, disminución. Y aquí la tercera vez, un punto, disminución. Y volvemos a repetir esta secuencia todo de nuevo, ¿sí? Primero los tres puntos, 1, 2, 3 y ahora el punto y disminución. Y otra vez, un punto, disminución, y la última vez, y ya tengo la vuelta completa.
Comenzamos por nuestra vuelta número 12. Hacemos 3 puntos. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones. Tomando siempre por la hebrita de adelante. Los 2 puntos juntos. Ahora paso la hebra y trabajo el medio punto. Me queda aquí mi tercera disminución. Y volvemos a repetir esto, los 3 puntos y luego 3 disminuciones en los puntos que nos restan. Vamos ahora a suspender el trabajo del cuerpo y de la cabecita un momento y vamos a hacer los ojitos, ¿sí? Bueno, para eso vamos a necesitar un poquito, no mucho, de color blanco o el que ustedes tengan, que sea parecido a blanco, ¿sí? Este no es blanco del todo, es como un color hueso más o menos. Pero como es bastante clarito, yo lo voy a usar igual. Vamos a hacer así, otra vez un anillo. Y en este anillo ponemos 4 puntos. Esto es súper rápido, ¿eh? Hacemos 4 puntos. Una vez que tengo estos 4 puntos, los retengo y ajusto. Si ustedes van a colocar ojitos de seguridad, no lo ajusten del todo, ¿sí? No los cierren tan ajustado como lo haríamos para continuar con el tejido. Porque ahí vamos a pasar luego el ojito. Bueno, ingreso el gancho en el primer punto. Traigo la hebra y comienzo a trabajar una segunda vuelta haciendo 2 puntos sobre cada punto que tenemos. Entonces, si en la vuelta 1 teníamos 4 puntos, en la vuelta 2 nos van a quedar 8 puntos. Y lo que vamos a ir haciendo es ir llevando la hebrita del anillo, ¿ven? La cortita, la del anillo, así, acompañada de los puntos, ¿ven? La sostengo ahí acompañada de los puntos y mientras voy tejiendo, me va quedando sujeta, me va quedando oculta. Y el anillo ya me queda bien asegurado de que no se me va a desarmar ni nada. Yo puedo cortarla después a esta hebra y no se va a destejer nada. Bueno, en el último, a ver, acá ya hice el último aumento. Tengo los 8 puntos y ahora en el punto siguiente vamos a hacer un punto deslizado para nivelar estas vueltitas. Ahora voy a hacer una cadena. Voy a cortar la hebra. Como en este caso le voy a colocar ojitos de seguridad, no le dejo la hebra muy larga porque no voy a precisar hacer costura, ¿sí? Me voy a meter en el punto que sigue desde atrás hacia adelante con la aguja. Esto es opcional, si se les complica no lo hagan, no hay problema. Y me llevo la hebrita esta que acabo de cortar hacia atrás. Ahí ven. Entonces ya me queda lo de adelante, me queda libre de hebra si tengo las hebritas por detrás. Bueno, esta que es la que yo venía trayendo a través del tejido, la del anillo, la voy a cortar. Y le voy a colocar en el centro el ojito de seguridad. Ahí está. Lo paso ahí. ¿Ven? Ya tengo los dos ojitos. Y en el caso de que ustedes vayan a usar perlitas, como en este caso, yo coloqué perlitas, ven, las cosí, las até por detrás y corté la hebra. En este caso sí dejé una hebra más larga, ven, porque sí voy a darle costura a esto. La parte blanca la tengo que coser a la cabecita, entonces necesito más hebra. Pero en este caso que estoy haciendo ahora, no voy a dar costura porque los voy a trabar con la trabita de seguridad, ¿sí? Entonces vamos a posicionar la cabecita antes de continuar con el cuerpo. Donde tengo el marcador de puntos es la parte trasera siempre, ¿sí? Así que esto lo colocamos así. Antes de colocar relleno y todo, vamos a colocar los ojitos. Colocamos en la vuelta 8 contando desde arriba, desde el anillo, 2, 4, 6, 8. ¿Ven? Acá está la vuelta 8, sería debajo de la vuelta 8. Coloco un ojito y luego cuento 2 puntos libres en el medio y coloco el otro ojo, ¿sí? Entonces acá se quedan tocándose las partes blancas de los ojitos, ¿sí? Ahora colocamos las trabitas de seguridad por dentro y ya nos queda puesto los ojitos, ¿sí? Si quieren pueden esta parte blanca reforzarla un poquito con pegamento y si no con esta hebrita que nos quedó, les dan algunas puntaditas por la parte de atrás. Pero ya con la trabita de seguridad ya quedan colocados los ojitos, ¿sí? Bueno, voy a colocar bien esto y ya seguimos después trabajando.
En alguno de los puntos le di puntadas para que quede asegurada la parte blanca también. Y sí, lo que hice fue darle una puntadita acá entre esta parte y esta parte para que se toquen los ojitos y no se separen después, ¿sí? Que esto no se abra después el tejido. Bueno, le coloqué un poquito de relleno para que tome más formita y ustedes puedan verlo mejor, ¿sí? Vamos ahora a pasar a trabajar con el color, que vamos a hacer rayitas también. Así que tengo acá la última disminución, la voy a desarmar un cachito y la vamos a trabajar nuevamente, ¿sí? Bueno, esta era mi última disminución. Tomo los dos puntos así, paso la hebra, pero el punto lo voy a completar con el color que van a hacer las rayitas, ¿sí? En este caso va a ser marroncito, pero también lo pueden usar en negro o hasta en un marroncito más clarito, también quedan bien bonitas. Bueno, traemos así la hebra y completo esta disminución, ¿sí? Completo este punto. Ahora vamos a ir trabajando con las dos hebras a la par, ¿sí? Una va a quedar suspendida, que en este caso es la amarilla, y vamos a trabajar con el color secundario, que sería el marroncito, ¿sí? La hebrita esta me la voy a llevar por detrás, acompañando algunos puntos para que ya se oculte y quede bien asegurado, ¿sí? Vamos a trabajar solo en esta vuelta por la hebra de aquí adelante, ¿sí? Por esta hebra y aquí adelante, y vamos a dejar la hebra trasera libre. No es que después la vayamos a usar, sino que es para que la cabecita tome mejor forma. Así, este lo voy a dejar ahí y voy a comenzar a trabajar así, ¿sí? Vamos a hacer un punto sobre cada punto. Serían 12 puntos, ¿sí? Que tenemos. Bueno, vamos a dar toda la vuelta con este color haciendo un punto sobre cada punto. Bueno, acá yo ya tendría que estar trabajando el último punto de la vuelta y lo voy a comenzar con este marroncito, así, pero lo voy a completar con el amarillo, ¿sí? La segunda parte del punto sería ahí, lo completo con el amarillo, ¿eh? Y ahora vamos a trabajar. Este lo voy a dejar ahí soltito, no voy a trabajar con este hilo, lo dejo ahí y sigo con el amarillo. En el punto que sigue, ya voy a tomar por todo el punto completo, ¿ven? Y voy a trabajar un aumento sobre cada punto que tengo. Así. Haremos dos puntos en cada punto que tenemos. Así que vamos a completar esta segunda vuelta del cuerpo haciendo un aumento sobre cada punto y vamos a quedar con 24 puntos. Ya estoy acá en el último punto y tengo que hacer el último aumento, ¿sí? Ya hice uno y ahora hago el aumento ahí, pero no lo voy a completar del todo con amarillo, sino que lo vamos a hacer con el marroncito, ¿sí? Ahí lo completo. Si vemos, como en este caso, ven que la amarilla se aflojó un poquito, tiramos un poquito de la hebra y lo ajustamos para que queden todos los puntos iguales. Ahora suspendemos la hebra amarilla y seguimos trabajando con la hebra marrón. Y vamos a hacer un punto sobre cada punto. Toda la vuelta vamos a quedar nuevamente con 24 puntos, ¿sí? Es bien fácil, hacemos un punto sobre cada punto hasta llegar acá, que hacemos juntos el cambio de color. Estoy acá ya en el último punto. Ahí ingreso, traigo la hebra, pero lo completo con amarillo. Es fácil trabajar así con las dos hebras porque la que dejamos libre no molesta, ¿sí? En este caso la que queda libre es la marroncita. Y continuamos trabajando con la amarilla. Bueno, de esta manera vamos a trabajar cuatro vueltas en total que no van a tener aumento. Sí, vamos a hacer un total de cuatro vueltas que van a mantener estos 24 puntos. ¿Ven? En esta hicimos aumentos y ahora llevamos una, dos que no tienen aumento y tenemos que hacer otra marroncita más y otra amarilla más luego. Tengo completa mi cuarta vuelta que no tiene aumento. Lo único que tiene es cambio de color, ¿sí? Comenzaríamos nuestra vuelta número 19 y vamos a trabajar, bueno, acá el último punto y hago el cambio de color. Ahí, ¿sí? Vamos a hacer un punto y luego disminución. Así. Y esto lo vamos a trabajar a lo largo de la vuelta, ¿sí? Un punto, disminución. Así hasta completar toda la vuelta, ¿sí? Ajusto el color que dejo un poquito, ¿sí? Y en esta siguiente vuelta también haremos
un punto y luego disminución. Toda la vuelta vamos a trabajar de esta manera, haciendo un punto y luego disminución. Nos vemos en la última disminución cuando hagamos el cambio de color. He trabajado acá mi último punto y luego disminución y me queda un puntito, ¿sí? Este punto lo vamos a trabajar haciendo un punto ahí y ahora completo este punto con el otro color, ¿sí? Ajusto siempre la hebra. Perdón si se me mueve un poquito la cámara. Bueno, en la vuelta que sigue, allá en este punto le voy a colocar un poco más de relleno, ¿sí? Para el cuerpo. Bueno, le coloqué relleno y seguimos trabajando. Y vamos a hacer todas disminuciones ahí, ¿sí? Bueno, si quieren les digo el número de puntos que quedamos en esta vuelta que acabamos de trabajar. Nos quedan 11 puntos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Vamos ahora entonces a hacer todas disminuciones, ¿sí? Y a lo último nos va a quedar un puntito nuevamente. Hacemos 5 disminuciones y el último punto lo trabajamos y nos vamos a quedar en esta última vuelta con 6 puntos. Así. La hebra amarilla ya no la vamos a usar más, así que lo que vamos a hacer es cortarla. Ahí. Y la voy a llevar así por los puntos a medida que voy tejiendo, ¿sí? Para algunos puntitos nomás, como para que me quede bien agarradita. Ahí. Lo voy a hacer en el siguiente punto también y después ya la voy a perder por dentro de la colita de nuestra abejita. Son 5 disminuciones en esta vuelta. Esta ya sería nuestra última vuelta del cuerpo, ¿sí? Si ven, es bien fácil. Hay que prestar un poquito más de atención a la parte de la cabeza solamente porque los aumentos van hacia el costado y luego las disminuciones también. Pero si ustedes han trabajado también los últimos llaveros que hicimos anteriores a estos, están viendo que esta colección todos tienen la cabecita así, media ovaladita, ¿ven? Que no es un círculo perfecto y redondo, sino que es ovaladito. Y lo hemos logrado sin tener que hacer tira de cadenas acá, que a veces quedan los puntos medios abiertos y eso es lo que yo no quería. Quería una cabecita ovaladita, pero que no me quedaran los puntos acá de la cadenita abierto, ¿sí? Bueno, ya hice mis 5 disminuciones y trabajo acá el último punto. Ahí. ¿Sí? Y ahora vamos a cerrar entrando acá en el primer punto que tenemos, marroncito, ¿ven? Ingreso ahí, traigo la hebra y hago un punto deslizado. Voy a cortar dejando un pedacito de hebra para cerrar y que me quede para ocultar por dentro. Ahí, paso de largo. Ahora me traigo la aguja. Chequen si le falta un poco más de relleno. A este me le falta un poco más. Le voy a agregar. Ya coloqué el relleno. Uy, coloqué el relleno y ahora vamos a ir tomando. En el siguiente punto, acá, este sería. Vamos a tomar hacia arriba, solo por la hebra de adelante, sino por todo el punto. Ahora hacia abajo, en el que sigue hacia arriba, en el que sigue hacia abajo. Y así por estos 6 puntos que nos quedaron. Y ahora vamos a ajustar. Ahí está. Esta hebrita la vamos a llevar por dentro del trabajo. Y yo la voy a sacar acá donde tengo su mismo color, ¿sí? Donde tengo la hebra marrón. Ahí. Y vuelvo a ingresar. Siempre por el color marroncito. ¿Ven? Ahí ya nos queda formadita la colita. Miren qué bonito este cuerpito. Lo que vamos a necesitar son dos circulitos así para hacer las alitas, ¿sí? Están bien fáciles, por eso no los voy a grabar. Les voy a dejar las indicaciones, ¿sí? Hacemos un anillo mágico y en esta primera vuelta ponemos 6 puntos. Para la vuelta 2 hacemos un aumento sobre cada punto y nos van a quedar 12 puntos en total. Para la vuelta 3 vamos a hacer un punto y luego un aumento, un punto y un aumento, un punto y un aumento. Toda la vuelta. Vamos a quedar con 18 puntos, ¿sí? Y eso es todo. Después hacemos un puntito deslizado para nivelar las vueltas como hago siempre. Una cadenita y paso la hebra de largo. Dejo un pedacito de hebra para coserlo aquí detrás. ¿Sí? Las vamos a coser dejando unos 3 puntos libres acá entre una ala y la otra, ¿sí? Ahí ven, 3 puntos. Y le vamos a dar costura más o menos 1, 2, 3, 4 puntos de costura van a tener así.
Con este hilo le vamos a dar unos 4 puntos de costuras así, acá también, y nos tienen que quedar acá 3 puntos libres. Lo cosemos con una aguja lanera, ¿sí? Es bien fácil. Tenemos que ver que nos queden derechitos ahí la carita y las dos alitas así. Para estas antenitas vamos a hacer así. Dejamos un extremo de hebra así, hacia adelante, sueltito, ¿sí? Y ahora apoyo la aguja, giro un cachito las hebras así y hago esta primer cadenita. Ahí, ajusto, ¿sí? Y ahora, con una de las hebras, hago así, llevo de acá adelante hacia atrás y la retengo. Y ahora tomo la lazada con la otra hebra y hacemos ahí como un medio punto, ¿ven? Y ahora, con esta que ya tenía acá adelante, hago otra vez de adelante hacia atrás de la aguja y ahora así. Tomo la lazada con la otra hebra y paso por dentro de estas dos lazaditas que me quedan en el gancho, ¿ven? Ahí. Ahí llevo tres medios puntos. Ahora otra vez. Ahí serían cuatro medios puntos. Este es el largo de la antenita. Si ustedes no se animan a hacer esto, lo que pueden hacer es simplemente una tirita de cadenas. Ahora tomo las dos hebras juntas y voy a pasar por esta cadenita. Ahí. Voy a cortar la hebra y voy a pasar de largo. Ahí. Ya justo. ¿Ven? Me queda una pequeña antenita de medios puntos. Y la voy a aplicar en la tercera vuelta. ¿Ven? Cuento 1, 2, 3. Debajo de la tercera vuelta, ¿sí? Con una aguja lanera. Con una de las dos hebras, ¿sí? Con una de estas dos hebras que nos quedaron. La otra después la voy a esconder. Así que cuento 1, 2, 3. Acá. Me fijo que me queden paralelas. Y voy a ingresar en el punto. Ahí. Voy a salir ahí. Paso la hebra para poder posicionar esta antenita. Y ahora sí trabajo con la aguja a través de acá, de este primer punto que tenemos. Ahí y lo ajusto bien, ¿ven? Vuelvo a ingresar adentro de la cabecita en el punto y salgo otra vez en el mismo lugar. Y ahí damos dos o tres puntaditas. Bueno, le hago la última, ya me quedó bastante sujeta. Y lo que voy a hacer es llevarme esta hebra con la que estuve dando costura. Acá abajo donde saqué la de esta, también la saqué acá abajo. Ahí ven, no rompo con la aguja las hebras amarillas, sino que paso entre un punto y el otro. En ese huequito que queda, paso ahí y lo que voy a hacer es un nudito para que me queden bien aseguradas estas dos antenitas. Bastante ajustadito. Ahí, corto lo que me sobra. Y esto lo voy a pasar, lo voy a... Ahí, que se meta para adentro, ¿sí? Y esta hebrita simplemente la llevo para adentro de la cabecita. Total, ya me quedó bien agarradita las dos antenitas. Ya les digo, si no se animan, pueden hacer simplemente una tira de cadenas. Para lo que sería las antenitas. Y... Lo otro que pueden hacer es poner pausa, retroceder esta parte donde hicimos esa tira de medios puntos para las antenitas. Retroceden un cachito y lo vuelven a ver las veces que sea necesario si es que quieren aprender a hacer esto. Es montar medios puntos sin tener una tira de cadenas inicial. Bueno, aquí le vamos a bordar una pequeña sonrisita. Así tendríamos lista nuestra abejita llavero. Miren qué bonita que queda, queda re simpática. Y bueno, la segunda opción que yo les iba a presentar es hacer, a ver dónde los dejé, vamos a hacer dos tiras de cadena del color que quieran, ¿sí? Amarillo o del otro color.
En este caso hice 5 cadenitas en cada una. ¿Ven? Ahí, 5 cadenas en cada tirita. Esto va a simular ser los bracitos. Así. Lo vamos a coser ahí. Que nos queden los extremos sueltitos. Y lo que vamos a hacer es un pequeño corazón. Les voy a mostrar cómo se hace bien, bien rápido. Hacemos un anillo así. Me traigo la hebra. Ahí trabajo la primera cadena. Y ahora voy a trabajar un medio punto. Tomo la lazada. Un punto medio alto. Ahí tomo la lazada. Un punto alto. Así. Voy a tomar doble lazada. Un punto alto doble sería. Saco dos. Luego dos. Y luego dos. Ahora tomo la lazada. Vuelvo a hacer un punto alto solamente. Ahí. Ahora hago una cadena. Y me voy al anillo y hago un punto deslizado. Ahí. Ahora todos estos puntos los voy a trabajar en espejo hacia el otro lado, ¿sí? Vamos con una cadena. A ver, voy a sacar un poquito de hebra. Ahora tomo la lazada y hago un punto alto. Ahora doble lazada, hago un punto alto doble. Hacemos ahí dos, luego dos y las últimas dos. Ahora tomo la lazada y hago un punto alto. Tomo la lazada, un punto medio alto. Ahí y ahora un medio punto. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer es jalar de la hebra cortita del anillo para cerrar este anillo y que se me forme este corazoncito, ¿sí? Voy al punto, al primer medio punto que habíamos hecho de la vuelta. Ingreso y hago un puntito deslizado. Listo, una cadenita. Corto la hebra. Paso de largo. Y listo. La del anillo la ajusto un poquito más para ver que me quede bien asegurado. Y ahí ya tenemos un mini corazón en plano, ¿sí? Esto lo pueden hacer y aplicar en cualquier cosa que ustedes necesiten, ¿sí? No solamente para usarlo acá. Y bueno, el corazoncito nos quedaría ahí. Con esta hebrita le vamos a dar unas puntaditas en el corazón para que lo sujete, ¿sí? Ahí. Y con la otra, con el otro extremo que nos queda, lo vamos a coser acá en el cuerpito. ¿Sí? Y ahí nos quedaría ya una abejita con un corazón en la mano, que está buenísimo ahora que se acerca el 14 de febrero. Y bueno, miren qué bonita que queda, ya le cosí el corazoncito, si ustedes quieren le ponen una gotita de pegamento para que quede fijo ahí. Miren los bracitos, quedan bien agarrados, también bien bonita. Y acá les presento la otra, que acá yo no le coloqué bracitos y corazón, sino que le hice un bordadito en la mejilla, esto acá lo voy a arreglar ahora después. Y en esta opción, ven, yo le coloqué perlitas. Son grandecitas del mismo tamaño que los ojitos, lo único que son perlas. No me gusta mucho tan grande como quedan así porque como que se mueven, así que voy a ver si le voy a dar otra puntadita con hilo negro para que queden más firmes o una gotita de pegamento por detrás. Y bueno, las antenitas y todo lo demás. Bueno, miren qué bonitas que quedan, espero que les hayan gustado, que disfruten de realizarla, miren qué bonito hacer una parejita así para ahora para San Valentín, para el Día de los Enamorados, que ya estamos muy cerquita. Así que espero que les haya gustado, que lo disfruten de realizar. Los invito, si no están suscriptos al canal, a que se suscriban y si quieren activar la campanita, recuerden que todo eso es gratis. Y les pido si me ayudan compartiendo estos tutoriales en grupos, ya sea de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, grupos de tejido, para compartir con otros tejedores y tejedoras. A mí me ayudan muchos y a quien llegue este video también le va a servir. Bueno, les dejo un beso grande, bendiciones para todos. Gracias por dejarme su like en el video. Y nos vemos en el próximo video.